Bueno, vamos a leer El Novato Nivel Máximo, el 86. Activando Monarca de las Máquinas. ¡Fuego! Activando Refuerzo de Maná. ¡Ángulo de Viento! Teresa, les otorga efectos divinos. No somos buenos contra el poder divino. Señor Lancelot, debemos retirarnos y volver a prepararnos. Este sentimiento repugnante es... ¿poder divino? Esto es irritante. Bertion. Yo también lo sentí, Ofelia. Activando pila de sangre. El poder divino creó una variable que no esperábamos. Necesitamos retirarnos por ahora y cambiar el plan. Activando elemento de fuego. Pensé que ya había dicho que no funcionará conmigo. Kanjin Hyuk, me aseguraré de matarte con mis propias manos. Activando luz de día. ¿Qué? Deberías terminar tus oraciones. ¿Me deshice de ellos? Has logrado el segundo dicho de la bandera de muerte, 2 de 4. Elemento de fuego ha sido bloqueado. Las oraciones más cliché de banderas de muerte funcionan bien. Ah, elemento de fuego fue bloqueada. Cálmate, Alice. Aún no es tiempo. Campamento del gremio Dangun. ¡Muchas gracias! Si no fuera por ustedes, no habríamos sobrevivido. No es nada, me alegro de que estén bien. Capitán Yang Yun-seok, los daños al campamento son graves. Los humanos demoníacos definitivamente continuarán atacándonos. ¿Por qué no nos retiramos fuera de la torre? Jin Hyuk y yo estaremos a cargo de la defensa en el camino. ¿Kan Jin Hyuk? Ya veo, es él otra vez. Ah. Jin Hyuk, por aquí. ¡Hyun! ¡Opa! Debe haber sido repentino. Gracias por venir hasta aquí. Siempre nos contactas de la nada. Está bien, quería conseguir algunos artículos de aquí de todos modos. ¿Mm? No sabía que él también estaba aquí. Hemos logrado bloquear a los humanos demoníacos. Pero no podemos bajar la guardia ya que no sabemos quién estaba detrás. Para los humanos demoníacos, para atender una emboscada a un gran gremio, ¿qué está sucediendo? Los humanos demoníacos están trabajando junto con los altos vampiros de los pisos superiores de la torre de pruebas. Y creo que están tramando algo aquí en la tundra. ¿Qué? Por lo que he recopilado, lo que el enemigo quiere es un estallido. ¿Un estallido? Los trolls de hielo defendían el lugar con la pluma de Fénix, a pesar de que ya tenía resistencia al hielo. Y la pluma de Fénix es famosa por su resistencia al hielo. Sin embargo, si lo combinas con el artículo correcto, también puede convertirse en un portal. ¿Cómo se relaciona eso con un estallido, Kan Jin Hyuk? ¿No es demasiado descabellado? Los miembros del gremio Dangun fueron secuestrados. Y muchos de ellos, además. Creo que planean combinar humanos con la pluma de Fénix para salir de la torre. No. Entonces, un gran brote. ¿Como el de Ámsterdam? No te preocupes, eso no sucederá. Probablemente esté diciendo todo eso porque tiene un plan. Solo cuéntanos el plan. Me conoces demasiado bien. ¿Es por cómo actuaste como un acosador todo este tiempo? Ofelia, Bertion. Ese humano Kan Jin Hyuk es tan fuerte. Ni siquiera pudieron traer de vuelta una presa atrapada en una trampa. Estoy muy decepcionado. A este ritmo, ¿cómo atraparán al fugitivo? Lo lamento. Hubo una variable inesperada. El humano Kan Jin Hyuk no se sorprendió cuando nos vio. También pudo responder con calma a las habilidades que Bertion usó contra él. ¿Fue capaz de luchar contra nuestras habilidades? Una cosa estaba clara. Fue sutil, pero cuando estaba luchando contra Bertion, sentí la energía de Alice von Ataraxia.
¿En serio? Entonces, podemos encontrarla antes de lo que esperábamos. Me siento un poco mejor ahora. Daimin y Jonghua estarán en el bosque. Usaremos los drones para captar la atención de los humanos demoníacos. Teresa y el acosador se separarán del grupo para cumplir con su cometido. ¿Acosador? ¿Ese es el tipo de plan basura que tienes? No tienes elección, haz lo que digo. Te mataré con mis propias manos algún día. No entiendo por qué siempre se queja. Va a hacer lo que yo diga, de todos modos. El gremio de Angung abandonará el campamento y evacuará al exterior de la torre. Excepto una persona que se negó hasta el final. No me importa si te quedas atrás o no. Pero, ¿por qué me sigues? ¿De verdad preguntas porque no lo sabes? Esto es propiedad del gremio de Angung y yo estoy a cargo. De todos modos, ¿a dónde vamos? Nosotros, ¿eh? Vamos hacia un lago de agua dulce. ¿Un lago de agua dulce? Lago de agua dulce. Es donde el maná está más concentrado en el séptimo piso. Cuando algo malo le sucede a la tribu. El jefe de la tribu, Hoja Helada, viene aquí para reservar maná. Para voltear las tornas. ¿Pero por qué tengo que sostener esto? ¿No es responsabilidad de la persona a cargo? Dijiste antes que eres la persona a cargo. Los trolls no están atacando como dijiste. Los trolls de hielo no son tan salvajes. Valoran mucho el honor. Priorizan a la familia por encima de todo. Así que mientras mantengas la bandera blanca, no nos atacarán. ¡Pondrán mi trasero! ¡Son solo mobs! He escuchado mucho de ti. Golpeaste a los miembros de mi tribu con tus propias manos. Pareces bastante fuerte. ¿Por qué te rendiste tan fácilmente? Jefe de la tribu, Hoja Helada, Calacal. ¿Es este el mismo troll de hielo? ¿Por qué es tan grande? No tengo ninguna intención de rendirme realmente. Solo fingí haberlo hecho para venir aquí sin pelear con nadie. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mentiste? No conoces el honor de un guerrero. ¿Cómo puedes pararte frente a mí con tanta confianza? Después de cometer un acto tan deshonroso. Enfrenta tu muerte con honor para alabar la acción deshonrosa. Siguiendo la antigua tradición, yo, Calacal, el jefe de la tribu Hoja Helada, solicito un duelo. Oh. ¿Qué opinas? ¿Todavía quieres ser la persona a cargo? Está bien. Entonces, solo observa. Sede del gremio Xionghua. ¿Qué clase de situación es esta? Todos esos miembros con tres rangos ese. ¿Murieron en el bosque élfico? No creo que Kang Jinhyuk sea un oponente contra el que puedas ganar. No, Mo Yunsu, si me das otra oportunidad más. ¿Cuánto más necesitas avergonzarte para aprender? No te involucres más con él. ¡Kang Jinhyuk, ese bastardo! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Kang Jinhyuk! ¡Con mis propias manos! Activando grito del jefe. Activando la barrera de dos estrellas, barrera de distorsión. Distorsionando a la dirección del ataque. Tengo este pensamiento cada vez, pero él es definitivamente fuerte para ser un troll. Activando formación de glaciares. Activando tumba de espadas. ¡De ninguna manera! ¡Lo derrotó en 5 minutos! Eres fuerte, humano. Es mi derrota. Por favor, mátame con honor. No sé de honor, pero sé mucho sobre las tradiciones de los trolls de hielo. Obediencia absoluta al vencedor de un duelo.
Es una regla inquebrantable y divina. ¿Y sabes en qué pensé cuando te gané? Pensé que eras lo suficientemente bueno para ganar contra los humanos demoníacos y sus mosquitos de casus. Pero entonces, ¿por qué eres obediente a ellos? Supongo que estás hablando de Ofelia y Bertion. No les soy obediente porque perdí un duelo. Perdí contra alguien que era incomparablemente más fuerte que esos dos. Por eso les soy obediente. Mi nombre es Miguel. Un pariente de clase alta de la familia de Casus. Mientras exista, no tengo ninguna posibilidad contra él, incluso si toda nuestra tribu luchara junto a mí. Ya sé que no hay esperanza para mi tribu, así que concédeme una muerte honorable. Alguien de alto rango de la familia de Casus, ¿no? Así fue al final. Dijiste que tu nombre era Calacal, ¿no? Olvídate de tener una muerte honorable, quiero que hagas algo conmigo. Me aseguraré de que encuentres un nuevo futuro para tu tribu. Igual, tienes que servirme, ¿no? Te lo dejaré como guardia. ¿Eh? Proyectiles oscuros, fue activado. ¿No te parece extraño? Estamos descubriendo drones que deberían estar explorando. ¿Los exploradores normalmente no trabajan en secreto? ¿Qué piensas, señor Michael? A ver, aquí le cambiaron de Miguel a Michael. Eres bastante inteligente considerando que eres humano. Ofelia. Sí, señor. Ve al lago de agua dulce. No escucho a la tribu Espada de Escarcha desde hace bastante tiempo. Creo que Kanjin Hugh está ahí intentando persuadirlos de que se pasen a su lado. Y estoy seguro de que están usando a esos exploradores para llamarnos la atención. Si hay algo sospechoso, mátalos a todos. Como ordene, señor Michael. Bertion, prepara eso. Sí, señor. Demonio. Por ahora iré a ocuparme de esos exploradores molestos. Gracias, señor Michael. Cambio de clima fue activado. El clima empeoró. Todos los drones fueron destruidos. Parece que se dieron cuenta. Técnica de cultivación mental, Warren, fue activada. Ya era hora. Pronto vendrán corriendo, así que prepárate, Temin. Bien. Fortaleza del Gran Ejército fue activada. ¡Ejército de máquinas! ¡Prepárense para atacar! ¿Está pensando en convencer a los trolls de hielo para defender la pluma de Fénix? Parece que estuvo usando la cabeza. ¿Eh? ¿Ya están del mismo lado? ¡Imbécil insolente! Hay razones por las que el campo principal está ubicado en el cañón Lago de Agua Dulce. Tormenta de magia fue activada. Será fácil lidiar con todos ustedes, ya verán. ¡Qué lástima! Tiene un olor tan dulce a sangre. Hubo un sonido fuerte desde donde debería estar Jin Hyugopa. ¿Piensas que Hyun estará bien? Sí, está bien, estoy aquí. ¿Qué demonios? ¿Cuándo llegaste? No vengas así por sorpresa, me asustaste. Espera, si estás aquí, entonces, ¿quién está en el lago? ¿Qué es esto? La barrera de 2 estrellas, barrera de ilusión, fue desactivada. ¿Todo eso fue una ilusión? Entonces, ¿para qué estaba aquí? Bendición de las estrellas fue activada. Como esperaba, es tal como dijo Jin Hyuk. No te mataré si te rindes ahora. Ríndete. Tuve tanta suerte de que hayas caído en una trampa. Detesto el poder divino. Entonces, ¿empezamos nosotros también? ¡Enemigo a la vista! ¡Viene un solo enemigo hacia nosotros!
¡No se descuiden solamente porque es un enemigo! ¡Todos ataquen! Proyectiles oscuros fue activado. ¡Ve, Yonghua! Escudo de mana fue activado. ¡Qué audaz! Ellos son menos, pero los están atacando primero. ¿Ah? El poder divino es tan molesto. No tenemos tiempo para mirar. Todos, apúrense. Tenemos un camino largo adelante. Parece que empezó. Esta guerra, todo o nada, no se puede detener. Asquerosa paladincita. ¡Qué molesta! ¿Sabías que mientras estábamos peleando aquí, los humanos demoníacos estaban atacando a tus compañeros de equipo? Seguramente ahora están rogando porque los dejen vivir. No hay manera de que eso pase. Mis compañeros no son tan débiles. ¡Sálvenme! Yu Yonghua. Ella es un monstruo. Ella no está perdiendo, aunque está luchando contra todos nosotros sola. Pero no veo a Teresa. Vamos a poder ganar. ¡Rodéenla! Hubiera sido bueno tener a Teresa aquí porque tiene magias para reforzar a los demás. Esto está empezando a ponerse difícil. ¡Taiming! Esos son... Activando mina antitanque de maná. Yu Yonghua está escapando. No podemos dejar que se vaya. ¿Está escapando? ¡Qué cobarde! ¡Atrápenla! Es tonto, Lancelot. Esto es una trampa. ¡Dejen de seguirla! Esos imbéciles frenaron de repente. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? Tienen que venir hacia aquí. ¿Se dieron cuenta de que es una trampa? Espero que no se desperdicien nuestras minas. ¡Retírense de este lugar! Activando bomba de gravedad oscura. ¡Por ahí! ¡Están saliendo del bosque! ¡Rodeen el bosque y atrápenlos! ¡Vamos! ¿Intenten escapar de los lobos salvajes en la nieve? ¡Qué estúpidos! ¡Es difícil correr con toda esta nieve! ¡Taiming, apúrate! ¡Ya casi los atrapamos! ¡Tú eres! ¿Desconocido? Edificio del gremio Xionghua. ¡Tú eres! ¡Nangon Tiang es grave! ¿Desconocido? Me escuchen, gremio Xionghua. Son unos debiluchos. ¿Se supone que este gremio asqueroso sea el más fuerte de China? Estaría mejor si estuvieran manejando un restaurante chino. Espera, ¿qué? ¿Quién está diciendo? Sacaré el anuncio del gremio Xionghua. No vuelvan a aparecer enfrente de mí. Espera, déjame hablar. ¿Qué estás diciendo? Si estás loco, entonces ven al séptimo piso de la torre de pruebas ahora mismo. No entiendo eso, escucha. No te enfrentarás solo a mí, sino también a Kang Jinghyo, que es el más fuerte del universo. Te haremos pedazos. ¡Qué demonios! ¿Cómo puedes ser tan orgulloso? Así que adiós. ¿Quiénes son? Nunca recibí información de que desconocido fuera aliado de alguien.
¿Dangun Tian es el ejército de Kanjin Hyuk? Sentimos varias auras fuertes. Kanjin Hyuk, ¿hiciste que pensáramos que solo serías tú, pero trajiste apoyo? ¿Cómo te atreves a hacerme leer esa carta que era tan infantil? ¡Te haré pagar por esto! Sí. Terminemos con esto primero. ¡Ataquen! ¡Deságanse de todos ellos! ¡Ataquen! Los pequeños malentendidos que se crearon hicieron que los humanos demoníacos del Game of Shonwa pelearan entre sí sin entender por qué. Eso fue suficiente para dar vuelta a la situación en el campo de batalla. Activando espíritu de la diligencia. No te cansarás durante 20 minutos. ¡Ya! Son demasiados. Eso no fue lo que dijiste en la reunión. Hermana, ¿qué hay de ese lado? Activando el elemento de fuego. Ha pasado un tiempo desde que peleamos así. Parece que te has rejuvenecido. Afortunadamente, el abuelo está aguantando porque tiene buena compatibilidad con los monstruos. Aún así, creo que necesito otros 20 minutos. Señor, ¿no puedes ir más rápido? No puedo soportar esto por mucho tiempo. ¡Es peligroso! ¡Por favor, para! Yuri, ¿tomará tiempo dibujar todo esto con las huellas? Un poco más de escolta, por favor. ¿Por qué siempre soy solo yo? Solo yo, me estás obligando a hacer algo difícil, Kanji Hyuk. Activando explosión sagrada. Todo el mundo está haciendo todo lo posible para bloquearlo. Si te empujan aquí, definitivamente sufrirán los demás. No puedo dejar que eso pase. Activando puños de sangre. Activando bendición de las estrellas. Sabes cómo usar el poder divino, pero no es mucho. Tú no eres una persona cuerda. Estás contento de que tu ataque no funcionara. Hemos completado la ceremonia y regresado, Michael. Muy bien, saquen sus espadas también. Atacaremos juntos. Como diga, señor. ¿Qué estás haciendo? ¿No tienes conciencia? Eso es lo que dices, pero parece que te gusta mucho, ¿no? Al menos ahora dime dónde está Alice, entonces te salvaré. Realmente no lo sé. ¡Mientes! ¿Dónde está Alice? Atrapan a personas inocentes una y otra vez. No lo sé. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Entonces, no tendré más remedio que seguir golpeándote. ¡Listo! ¿Qué es esto? Activando la barrera de 4 estrellas. Restricción temporal. ¿Cuándo hizo esto? ¿Una barrera a gran escala? Si sigues diciendo Alice, Alice... ¿Quieres hacer eso? Inyecta a Brang Ming el anillo de información. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Oh. La verdadera ha aparecido. Las inhibiciones de la torre se debilitan, limitando su fuerza en un 20%. ¡Ya! Habiendo estado en las ruinas por tanto tiempo, ¿cómo estás manteniendo este poder?
Yo, Alice, Von Ataraxia. Mientras estaba exiliada en la oscuridad sin fin, perdí demasiado. De ahora en adelante te haré responsable de tus errores. Mundos traidores. Tienes una solicitud de videollamada, emisario Kang Jin-hyuk. Capitán Jang Yun-seok, por fin ha llegado el momento de ser útil. ¿Qué? No estoy bromeando, realmente necesito tu ayuda. Encuentra y destruye las piedras elementales que son la base de las recetas Caracal y Hampi. Date prisa, no sabes cuánta gente te atacará. Estoy rodeado. Habilidad Bestia Blanca activada. Concede a tu arma el efecto invisibilidad. Aumenta el daño de ataque en un 15%. Aumenta tu velocidad de ataque un 15%. No hay forma de que estas criaturas puedan proteger una piedra espiritual. Hay más lugares para buscar. ¿Por qué estoy viajando con estos mobs? Soy el segundo al mando del gremio Dangun. No te preocupes por... Yo te protegeré. No puedo perder a la única forma de ponerme en contacto con Kang Jin-hyuk. Habilidad Reino Sangriento activada. Juicio. ¿Qué es esto? Voy a salir volando. Esta es la dirección en la que Jin-hyuk estaba peleando. ¿Qué clase de pelea están teniendo? Para vaporizar a más de la mitad de los rapes con un solo ataque. No está nada mal. Alice, parece que tienen mucho de qué hablar. Michael es todo tuyo. Me diré al resto de ustedes después de limpiar este desastre. ¿Estás diciendo que no puedo con todos a la vez? No. No quiero que corras todo en riesgo sola. Somos compañeros. Ah, Alice. ¿Sí? No, nada. Te lo diré cuando todo esto termine. Qué espeluznante. Se ha contado el tercio, 3 de 4 de las líneas de bandera de muerte. La invencibilidad de un segundo está sellada. Yo me encargaré de ustedes. Ha pasado mucho tiempo. Saludos, vieja señora de Ataraxia. ¿Cómo has estado? Neinom, no me llames con esa sucia boca. No debiste salir de ahí. Debido a las limitaciones de la torre, tú, que fuiste evaluada como la más fuerte de todos los tiempos, solo puedes hacer esto contra mí. La forma en la que entras a la batalla siendo tan débil. Esta realidad que tenemos que enfrentar es muy triste. ¡Deja de ser repugnante! ¡Puedo manejarte en mi estado actual! La habilidad de explosión de sangre ha sido activada. El equilibrio de la torre debe ser preservado. ¿No es irrazonable que esperes algo tan vano? Tienes el poder de ir mucho más lejos. ¿Por qué te aferras a esa paz y equilibrio sin sentido? Ese siempre ha sido tu problema. Esta vez es mi turno, Alice. ¡Bestia! ¡Mira lo lejos que he llegado! ¡Mocoso descarado! Esta vez será diferente. Haces que suene como si hubieras estado mirando hacia otro lado. Supongo que sí, porque te mantuve vivo por información. Ahora que Alice ha llegado, no hay necesidad de mantenerte con vida. ¿Sí? Entonces te mostraré mi verdadera fuerza. El poder que he ejercido hasta ahora. ¡Era solo! ¡El 20% de mi potencia máxima! ¿Eh? Se ha contado la cuarta línea, 4 de 4 de las líneas de bandera de muerte. Magia vampírica se ha copiado exitosamente. Magia vampírica, dificultad de obtención, A. Los ataques exitosos drenan parte de la magia de tu oponente. 0.3 por golpe, 1 por golpe limpio. Me salvé a pesar de haber sido golpeado todo para obtener esto. La habilidad succión de maná es una habilidad que debemos copiar sin importar lo que pase. ¿Qué tal si fusionamos esta habilidad con una habilidad relacionada con el poder divino?
Te fusionó succión de maná y bendición de las estrellas. Obtuviste succión del alma. Succión de alma, nivel de obtención S. Al atacar, roba parte de maná del oponente y si se ataca continuamente a un solo objetivo, se puede obtener una estadística oculta llamada energía. Obtienes 0.01 puntos de estadística energía por golpe. Este poder es succión de maná. ¿Cómo es que este tipo está usando una técnica que solo los miembros de la familia pueden usar? Espera un momento. Esto no es una simple succión de maná. Se está combinando extrañamente con el poder divino. No solo lo mires. ¡Prueba su sabor también! Robaste 0.3 de maná gracias al efecto de succión de alma. Obtuviste permanentemente 0.1 de stat de energía gracias al efecto de succión de alma. Energía, un stat que puede infundir energía en todo tu cuerpo con tu propia voluntad, junto con todos los stats y habilidades que posees. Un stat oculto descubierto al probar 62.000 combinaciones. Un stat que crece infinitamente. Ahora, ya no tiene límite de crecimiento. Activando Emperador de Espadas. Adquirido permanentemente 0.1 de magia con el efecto vampirismo del alma. Sí. Adquirido permanentemente 0.3 de magia por efecto del vampirismo del alma. ¡Ahora, Ofelia! Activando Puñalada de Sangre. La imperfecta Alice todavía es suficiente. Tengo que terminar el trabajo rápido y volver. El tiempo se acaba, así que pospongamos las estadísticas por un tiempo. A partir de ahora, vamos a averiguar qué busca Michael. Entonces pensaré de una manera que te salvará tanto como sea posible. Activar tumba de espadas. ¿Qué es este maná? ¿Todavía escondías más poder? ¿Quién hizo eso? ¡Verdion! Incluso una sola persona es suficiente. ¿Tendremos una conversación sincera a partir de ahora? Ofelia. Mierda, no tengo suficiente maná. Activando Bestia Blanca. Lo encontré. Para ganar esta guerra, debes destruir esa piedra mágica. Abriré el camino. ¿Puedes alcanzarme? A esa piedra mágica. Déjame ver ahora. A través de esos monstruos. ¿Destruir una piedra mágica tan grande? Tienes la causa de una familia que proteger. Yo solo quiero ser popular entre las mujeres. Solo quiero convertirme en una mejor persona. ¿Qué más quieres de mí? No te compliques la vida demasiado. La trayectoria de la vida es más simple de lo que piensas. Hacer lo que puedes hacer frente a tus ojos. Yo. Esa es la vida de un hombre. ¡Ve! Felicitaciones por convertirte en el segundo jefe ingeniero del gremio de Angún. No hay trabajo tan exitoso como el líder de ingeniería en un gran gremio en estos días. En el futuro podrías tener todo el dinero, la fama y los amantes. Lo que puedo hacer ahora es lo que está justo frente a mis ojos. La fuente de energía del punto de sangre ha sido destruida. ¡El hechizo! ¡Desapareció! ¿Eh? ¡El hechizo se ha ido! Finalmente lo hice. Ah, mi brazo se está cansando. ¿Tienes algo que decir ahora? ¡Piso 29! ¡Piso 29! ¡Apuntamos al piso 29! ¿El piso 29? Ese es el piso donde se encuentran las fuerzas imperiales. Michael, definitivamente lo hizo. Están apuntando al Balmon que tiene el imperio, no sé más. Se llama Balmon.
Eso la explica. Con Balmun, la mejor espada para matar dragones. Es un motivo oculto para neutralizar al dragón en el piso 48. Activando el estigma del alma. Ofelia, ¿quieres morir o vivir? ¿Por qué preguntas lo obvio? ¡Quiero vivir! Solicitó el consentimiento de la otra parte. El estigma del alma impregna. Entonces hagámoslo bien en el futuro, Ofelia. Creo que disfrutaste lo suficiente. Ahora es tu turno de volver a tu asiento original, señorita Alice. Aguantaste bien. Activando tumba de espadas. Mi creación, que podía resistir los ataques de Alice, ahora fue cortado. Llegaste. Has trabajado duro, Alice. Tómate un descanso. De ahora en adelante, yo me encargo. Tiempo restante de la purificación espiritual, 29 minutos 54 segundos. Activando tumba de espadas. Has ganado permanentemente 0.3 de espíritu debido a los efectos de chupasangre de alma. Cambia la traducción, ¿no? ¿Era tan fuerte el contratista? No, no tanto. Siempre he estado con él. Eso está claro. Entonces, ¿puede crecer su poder en medio de una pelea? ¡Parásito molesto! ¡Te mataré! Habilidad barrera de maná. La diferencia es la potencia del maná. Es demasiado grande. Me va a llevar años alcanzar su nivel con chupasangre de alma. Estoy enfermo y cansado de ser el esbirro de Kang Jin-hyuk. ¿Qué? Él es Jang Yun-seok de Tangun. ¿Una espada rota puede hacer todo eso? Es más fuerte de lo que pensaba. ¡El jefe Kalakal se está muriendo! Por favor, que alguien lo ayude. Fue un compañero que me salvó la vida. Yo iré. Activando sanación sagrada. Esto superará la crisis. Kalakal, ¿me oyes? Oye. Ella se desmayó. Ella también es un poco dura. Pase lo que pase, no debes venir aquí. Cuando termines tu trabajo, llévate a los heridos y retírate. Lo que quede, hazlo rápido, Kang Jin-hyuk. Todos estamos en nuestro límite. Activando Ojo de la Gula. Aplicando estadísticas de suerte, se está aplicando la estadística de adaptabilidad. Nombre Michael, desconocido. Género desconocido, edad desconocida, nivel desconocido. Estadísticas desconocidas. Condiciones para copiar. Michael es un perro de la familia de Casos y el vampiro de más alto rango, con el papel de alas negras. Si sobrevives a una pelea con este fuerte vampiro que normalmente solo se ve en los pisos más altos de la torre, podrás copiar una de sus habilidades. Esta vez tendré que agradecerle por ver las condiciones de la copia. ¿Se está riendo otra vez? Eres una persona muy graciosa. Activando uñas que ocultan la luna. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esa sonrisa. Activando tumba de espadas. Te arrancaré uno por uno los dientes molestos. ¿De verdad? Activando bala mágica roja. Tienes un montón de pequeños trucos bajo la manga. Si llamas a enojarme un truco, por supuesto. Activando fuego del infierno para destruir el mundo. ¿Qué es eso? Contratista, evítalo ahora. No importa lo fuerte que seas, no puedes vivir si te golpean de frente. No. Tengo que ser golpeado para sobrevivir. ¿De qué estás hablando? ¡Sal de ahí! Activando defensa, escudo de Perseo. Solo quédate ahí mirando. Kang Jin-hyuk. ¡Fuego infernal!
¡Kanjin Hyuk! Piénsalo con un honor. Es la primera vez que uso toda mi fuerza en un humano. Alice, la distracción ya ha desaparecido. ¿Empezamos de nuevo? No, ¿cómo? Activando, invencible. Advertencia, el uso de habilidades contrarias que van en contra de la ley causal va acompañada de una enorme carga mágica. No sabes cuánto es un segundo para alguien como yo, ¿verdad? ¡Es suficiente para darte una paliza! ¡Después de drenar tu maná! No tienes suficiente maná, se ha deshecho la barrera de maná. ¡De ninguna manera! Aparte de sobrevivir a los horrores de mi infierno. ¿Cómo puede estar tan bien? Por un momento entré en pánico. Nunca pensé que me dejarían sin maná. Pero ni por un momento creas que perderé contra ti. ¿Alice? ¡Qué estúpido! ¿Creías que me quedaría quieta mirando? ¡Ojalá te hubieras quedado quieta! ¡Esto me rompe el corazón! Kanji Hugh, ¿estás bien? Siento que tu maná está agotado. Esto está bien. En realidad, todo lo que puedo hacer es quedarme junto a Alice. Y en los próximos 10 minutos. Esencia de almas, tiempo restante, 11 minutos 31 segundos. Sus posibilidades de ganar desaparecerán por completo. Torre de pruebas en algún lugar del piso 39. ¿Provocó a Michael para que usara su habilidad definitiva a propósito? Me temo que Michael va a perder. No podemos perder a Alice. Es un piso inferior, sin importar lo que pase, ¿no será peligroso intervenir? Pero si piensas en todos los recursos que hemos invertido, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aún no ha terminado, así que observemos un poco más. ¿Cómo puedes estar del lado de un ser humano tan superficial, Alice? Aunque fue destronada, aún la respetaba. ¿Esta no es una clara traición a su patria? ¿Traición? ¿Cómo te atreves a hablar de traición? Lo que me hicieron fue una traición. Y no estoy del lado de los humanos. Estoy del lado de mi contratista. Alice, usa tu lanza de sangre. ¿Serás capaz de manejar el maná? Puedo aguantar. Sé que todos nos están mirando a través de tus ojos. ¿No eres muy perspicaz? Sucios traidores, recuerden mis palabras. Definitivamente iré a vengarme de todos ustedes. Pero Alice, ¿no eres demasiado débil para hacer eso? Con esto no es suficiente para llegar a mi corazón. No pasa nada. ¡Yo lo perforaré! Prohibiste la batalla con Michael. Te han alcanzado las condiciones para copiar. Has copiado uñas que ocultan la luna. Ha subido de nivel. El tiempo del efecto de la esencia de almas ha terminado. Fue fácil. Contratista, gracias a ti he probado lo que se siente vengarse por primera vez. Estoy tan feliz y es por ti. Kanjin Hyuk, la verdad es que siempre he confiado en ti en algún rincón de mi corazón. Porque no podía entender por qué me estabas ayudando. Pero a partir de hoy definitivamente borraré eso de mi mente. Gracias. ¡Qué tontería! ¡Es solo un ser humano! ¡No puedo creer que un miembro de clase SS haya sido asesinado! ¡Hasta la puerta de sangre ha sido destruida! ¡Habrá una gran interrupción en las tropas que serán usadas para atacar al imperio!
No hay por qué ser imprudentes. Es una lástima que la puerta de sangre se haya destruido, pero no lo perdimos todo. Localizar a Alice fue lo suficientemente bueno. Pero Kan Jin-hyuk, estaré vigilando. ¿Eh? Oigan, oigan todos, al fin ha despertado. Fuimos a buscarte porque no regresabas. Te trasladamos aquí porque te encontramos desmayado. No había nadie en el lugar donde has peleado. Aparte de los vampiros muertos. ¿Jin-hyuk? ¿Pasa algo? No es nada. Gracias, Teresa. Todos han trabajado duro. Tengo hambre. Vamos a comer. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos tocará el capítulo 96 y eso es todo por ahí.